también Spartan Boxing. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos, EDESUR Dominicana S.A. y la Asociación Mundial de Boxeo. Queremos recordarles que estos combates son avalados por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional de la República Dominicana, que preside el distinguido señor Ramón Valdés. Queremos anunciarles además que para esta noche tenemos como médico de turno al muy diligente doctor Alcibiades González. Son el segundo de ellos en la categoría de los completos, pactado a 6 asaltos. Vamos a reiterar el llamado. Esa gente así diría. Y este, lo señor, otro. Señor, y cuando van, le digo yo al entrenador mío, me está quedando apreciando frente. Y que le pregunto yo, Gallito, ¿cómo va la pelea? Porque esa es mi esperanza. Lo que me dijo el entrenador me dice, bueno, está lo. Yo te voy a decir la verdad. Si tú lo mates, empate. Hermano, vamos parando porque tenemos un punto en contra de Gallito. Y suena la campana, dice, Gallito, párate y lo ves tú. ¿Y tú, Pachá? ¿Te gusta boxeo? Yo voy a dar cátedra ahora de boxeo. Julio Soto Solano, Enrique Sánchez, Patico Polanco, campeón mundial, Ignacio Espinal, Roberto Vidó, Cruz Tamarín, Moñita Jiménez. Yo soy un amante de boxeo. Me crié yendo al Palacio de los Deportes a mirar a esos grandes campeones. Miguel Montilla cuando peleó con Kim Pamelén, el maestro Juan Garde, Leo Cruz. Yo soy un amante de boxeo porque dentro del boxeo entra el deporte y los muchachos se salen de la calle. Pero no boxeaste tú. Tú eres amante. Intenté una vez y me dieron un OPQ, muchacho. Salió huyendo. Te lo pregunto porque te vi ahí como haciendo el aguaje. Adelante, para allá. Un abrazo, me alegra verte más delgado. Está compitiendo con Fernando Villalón en el swim, usted quiere muchachito. No, hay que cuidarse. Para adelante.
Angelito Villalona también por aquí, o sea que este es el clan de los Villalona, con el Pachá y todo eso. Sí, bueno, contentísimo de estar aquí. Fernando me invitó y estoy muy contento porque estoy mirando esto, este boxeo. Y déjame decirte algo, que tengo ya 2 meses practicando boxeo. Ajá. Sí, como un campeón. Un campeón dominicano en el Mirador, nos topamos ahí toda la mañana. ¿Y qué te motivó a esta altura de la vida? No, lo hacemos para ver si podemos conseguir un título. No, eso es para mantenernos haciendo ejercicio, ¿no? Hacer algo de ejercicio y mantenernos. Y además, para la salud, básicamente. Y espero que no aparezcan unos tigres por ahí, porque van a tener problemas. La música, ¿cómo está tu Bueno, tú sabes que tengo 25 años cantando para el Señor. Y recientemente tuve una actividad donde compartí con Fernando cantando esas canciones de los 80. Y seguimos cantando. ¿Con los merengues de los 80? Sí. ¿Cuál cantaste ahí? Para dar un chingo. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me ría? ¿Quieres que sonría? Cuando un amor tan triste notas en mi cara. ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, lo que me dices son palabras que me hieren. Sí, mi amor. Ay, ay, ay. No me cariñito, no me trates así. Ay, ay, ay. Que estoy cansado de tanto sufrir. Adelante, Angelito. Adelante. Bendiciones.